O sea, he de empezar. ¡Vamos todos! ¡Uy! ¡Dice así! ¡Empecemos todos juntos! ¡Todos juntos! Recuerden que somos un equipo, así que tenemos que hacerlo todos juntos. ¿Ya? Vamos, como un equipo. Un equipo, todos juntos. ¡Y! ¡Un, dos, tres! Hola, hola, un mini para mí. Hola, esta clase empieza así. Saludo con la cabeza. Saludo con las manos. Saludo con los ojos. ¡Eso! Y volvemos a empezar. ¡Hola, hola para ti y para mí! ¡Hola, hola! Nuestra clase empieza así. ¡Excelente! ¡Ahí sí que me creo! ¡Ahí sí que somos un equipo! ¡Muy bien! A ver, don, a ver quién tengo ahí. ¡Don Joaquín! Joaquín, ¿qué día será hoy? Jueves. Ayer tuvimos a... No le diga, recuerde, le toca al Joaquín. A todos les va a tocar un día. A ver, Joaquín, ayer estuvimos a miércoles. Mira, lunes, martes, miércoles, ¿sí? Jueves. ¡Jueves! ¡Excelente, Joaquín! Muy bien, estamos a jueves, el cuarto día de la semana. A ver, ahora sí que sí, todos juntos, repasando los días de la semana. ¡Vamos! A la cuenta de 1, 2, 3 y... Dice así, lunes, martes, miércoles y jueves. Sábado y domingo me quedo en la casita. A descansar con papá y mamá. ¡Excelente! Muy bien, ahí sí que sí. A ver, don Vicente Millapan, ¿en qué mes estamos? Estamos en uno que empieza con A y termina con Bril. ¿Cuál será? ¡Abril! ¡Abril, abril! ¡Abril! ¡Muy bien! A ver, Nicolás, ¿en qué estación del año estaremos? Una estación del año que empieza con O y es cuando se caen las hojas. ¡Otoño! ¡Otoño! ¡Muy bien! ¡Excelente! A ver quién tengo por ahí. Vicente Buchoni, ¿cómo estará el día hoy? En la mañana había sol. Soleado. Soleado, excelente. Entonces, estamos a jueves. Estamos en el mes de abril, en la estación del año otoño, y tenemos un día soleado. Y se nos está acabando el mes de abril, así que como se nos está acabando el mes de abril, vamos a ver cuánto han aprendido. A ver, Omar. Profesor Omar, a ver, active su micrófono. ¡Lita! Profesor Omar, ¿qué has estado estudiando durante el mes de abril? ¿Qué has estado estudiando, profesor Omar? El cuerpo. Muy bien, el cuerpo. Excelente, profesor. ¿Y qué dijimos sobre el cuerpo? ¿Qué se acuerda? El cuerpo. ¿Se acuerda que teníamos partes que podíamos ver que estaban por fuera? A ver, profesor Omar, eso. Vaya diciéndonos las partes que están por fuera. Ya, la cabeza. ¿Ya? ¿Qué más? El ojo. Los ojos, ¿ya? Vaya diciendo y nosotros lo vamos siguiendo. ¿Cómo se llama eso? La guatita. Recuerde que esto se llama tronco. El tronco. Cuello. El cuello, muy bien. ¿Qué más? Mano. ¿Cómo se llama eso? Los brazos. ¿Qué más? Boca. La boca. ¿Qué más? El pie. Los pies. ¿Qué más? El dedo. Los dedos. Excelente.
Lo que está arriba de, de los pies, que nos sirve para caminar. No sé. Esto de acá que es más larguito. ¿El pie? ¿Sabe? Lo que está arriba de los pies. Mira, Omar, tenemos los pies acá y acá arriba, ¿qué cosa? Oye, no veo nada. Mira, Omar, ahí tenemos los pies y aquí arriba, ¿qué tenemos? Pues sí, voy. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¡Vamos, Omar! Sé que tú sabes, lo tienes ahí en la punta de la lengua. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Pierre? Empieza con Pierre y termina con Nas. ¿Quién Nas? Pierre, Nas. Excelente, muy bien. A ver, a ver. Don Alonso, además de las partes que estaban afuera de nuestro cuerpo, o sea, por fuera, que podíamos ver, ¿cuáles eran las partes que estaban por dentro? ¿Qué partes teníamos por dentro en nuestro cuerpo? El corazón. El corazón, excelente, profesor Alonso. ¿Y dónde está el corazón? Adentro. Muy bien, aquí adentro. ¿Y qué hacía el corazón? ¿Qué hace? Hace la sangre. Muy bien, excelente. ¿Qué otra parte teníamos por dentro, profesor Alonso? Los pulmones. Excelente. Los pulmones. ¿Y dónde se encontraban los pulmones? Aquí. Aquí en la cabeza, en los hombros, acá. Por acá, en toda esta parte de arriba. ¿Y qué hacen los pulmones? Tenía que ver con el aire. ¿Qué hacían los pulmones? ¿Qué es lo que hacen? ¿A qué nos ayudan? ¿Te acuerdas que se inflaban cuando tomábamos aire y se desinflaban cuando botábamos el aire? Que cuando tomábamos aire se inflaban y cuando botábamos el aire se desinflaban. ¿Qué harán? A ver, don Vicente Millapán, sóplele ahí, yo no voy a escuchar. Sóplele ahí al Alonso, ¿qué es lo que hacían los pulmones? ¿Qué? Ahí está, que yo no escucho. A ver, sóplele ahí al Alonso. ¡Mándame a respirar! Eso. Ya. Entonces, profesor Alonso, ahí lo que le dijo el profesor Vicente, ¿qué es lo que hacen los pulmones? No. Dígale más fuerte. Nos ayudan a respirar. ¿Escuchó, Alonso? ¿Sí? Nos ayudan a respirar. Eso, nos ayudan a respirar. Muy bien. A ver, y don Vicente Millapán, ¿qué otra parte del cuerpo vimos que estaba por dentro? Ya el profesor Alonso nos dijo el corazón, los pulmones. ¿Cuál? El estómago y los riñones. El estómago y los riñones. ¿Y dónde van estos? El estómago va aquí. ¿Ya aquí va el estómago? Eso, en la guatita, ¿ya? Y los riñones van aquí atrás. Muy bien. ¿Y qué hace el estómago? Manda la comida. Muy bien, ¿y los riñones qué es lo que hacen? Ponen el pipí. ¡Excelente! ¡Muy bien! A ver, ¿quién más tengo por ahí? ¡Don Nicolás! Mami. ¿Qué más nos falta? ¿Qué otra parte vimos del cuerpo que estaba por dentro? Baño. ¿Bien?
Ya nos dijeron el corazón, los pulmones, los riñones, el estómago. ¿Qué más? ¿Se acuerdan? ¡Cerebro! ¡El cerebro! Que va ahí donde se está mostrando el profesor Nicolás. ¡Y el esqueleto! ¡Y el esqueleto! ¡Muy bien! ¿Y qué hace el cerebro? Nos ayuda a pensar y controla todo el cuerpo. ¡Excelente! ¿Y los huesos qué hace? ¿Qué hace el esqueleto y todos los huesos que forman el esqueleto? Protegen la piel. Ya, y todo lo que está por dentro protegen, ¿cierto? Protegen los órganos. ¡Excelente! ¡Muy bien! Son el escudo de los órganos. ¡Excelente, profesor Nicolás! Y además, vimos los órganos de los sentidos. A ver, profesor Joaquín, ¿qué parte del cuerpo es esta? Joaquín, ¿qué habla? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama eso, Joaquín? ¡Orejas! ¿Y para qué nos sirven las orejas? ¿Qué podemos sentir con las orejas? Podemos escuchar todo. ¡Excelente! Tenemos el sentido de la audición. Y aquí, mire, ¿qué es eso? ¡Un ojo! ¡Un ojo! ¿Y qué podemos hacer con los ojos? ¿Qué podemos hacer? Podemos ver, tenemos la visión. Y ahí, miren, ¿qué es eso? La lengua. El profesor Joaquín. Vamos, profesor Joaquín, ¿qué es eso? La lengua. La lengua. ¿Y qué podemos sentir con la lengua? Podemos saborear todo. ¡Excelente! ¡Muy bien! Y a ver aquí, ¡Eric! ¡Profesor Eric! ¿Qué es eso? Nariz. La nariz. ¿Y qué podemos sentir con la nariz? Respiramos. ¿Podemos respirar? ¿Y qué podemos sentir? Si yo le pongo una colonia, ¿qué va a sentir ahí de la colonia? El sabor de la colonia, cómo se siente la colonia o cómo huele la colonia. Cómo huele la colonia. ¡Excelente! Entonces en la nariz decimos que tenemos el sentido del olfato. Y ahí, mire, ¿qué tenemos? La mano. ¿Y qué podemos hacer con las manos? ¿Qué sentimos con las manos? Tocar. Podemos tocar, ahí tenemos el sentido del tacto. Podemos saber si algo es frío o algo es caliente, si algo es duro o algo es blando, ¿cierto? Y además, a ver, ¿quién tengo por ahí? A ver, doña Rachel, además hablamos sobre la comida. Dijimos que habían comidas que eran saludables, que podíamos comer mucho, y dijimos que habían comidas que no eran tan saludables y que podíamos comer poquito. ¿Cuáles eran las comidas saludables? ¿Las que tenemos en el color verde, amarillo o rojo? ¿Cuáles eran las más saludables? La amarilla. ¿Cuáles eran las más saludables, las que podemos comer mucho, mucho? ¿Las del verde, amarillo o rojo? La verde. Muy bien. A ver, dígame un alimento que sea saludable, que esté en el color verde, que podamos comer mucho, mucho. ¡Pescado! ¡El pescado! ¡La manzana! La manzana, muy bien. ¿Algún otro? ¿Qué más hay ahí? Mira, qué rico. Mira. Es una pera. Claro, sí. ¿Una pera también? ¿Eso? ¿Una pera? Muy bien, entonces las frutas las podemos encontrar aquí en el color verde. A ver, don Vicente Buccioni, ¿qué alimentos podemos comer poquito? Que no son tan saludables y tenemos que comer poquito. El amarillo.
Excelente. En el amarillo lo tenemos que, lo podemos comer poquito a poquito o más o menos. No sé. Más o menos. Más o menos. A ver, y dígame un alimento que podamos comer más o menos harto, más o menos poco. A ver. El queso. El queso, muy bien, Vicente. Eso. El queso. No traes nada de mami, el queso, pero justo yo estoy escuchando. Mira. Eso, no, pero estaba súper. Y un alimento, y entonces los rojos son los que podemos comer poquito. ¿Qué alimentos podemos comer poquito porque no son tan nutritivos, Vicente? ¿Qué alimentos no podemos comer tanto? Mira, ahí te los muestro, los que están en el rojo. El rojo. Ya, los del rojo, ¿y cuáles son? ¿Qué podemos comer poquito? Una pizza, una papa y unas papas fritas y eso, un completo. ¡Excelente! Muy bien. Eso, bien. Super. Y una pizza. Una pizza también, esos son alimentos que no son tan saludables y podemos comer. Y una pizza entera. Imagínense ahí, nos vamos a enfermar de la guatita si comemos una pizza entera. A ver, ¿quién más tengo por aquí? A ver, don Vicente Millapan. ¿Y qué vimos sobre las familias? ¿Qué dijimos sobre las familias? Aman. A ver, ¿cómo fue? Nos quieren. Las familias nos quieren, excelente. ¿Y las familias son todas iguales o son distintas? Son distintas, muy bien. A ver, entonces las familias nos quieren. ¿Y qué más? Leo, no tiro ya. Nos cuidan y nos aman. ¡Excelente! ¡Muy bien! Y además, aquí vimos las partes de la casa. A ver quién se sabe alguna parte de la casa. A ver, Omar, mira, ¿qué parte de la casa es esta? El baño. El baño. ¿Y esta de acá cuál será? La cocina. La cocina, muy bien. ¿Y esta de acá? La pieza. La pieza. ¿Y qué hacemos en la pieza, Omar? Para dormir. Podemos dormir. Y mira, ¿qué tenemos ahí? Sillón. Tele. Mesa. Y silla. Excelente. Este es el living y el comedor donde podemos comer o podemos ver tele, ¿cierto? Muy bien, están súper. Entonces, miren, hoy día vamos a tener una competencia. Y para tener nuestra competencia vamos a calentar un poquito el cuerpo. Y además, como hoy día es el día de la danza, nuestro calentamiento va a ser un poquito danzado, ¿ya? Entonces, lo vamos a hacer distinto este día. Yo siempre les doy el movimiento, así que hoy día yo les voy a decir la parte del cuerpo y ustedes van a inventar el movimiento. A ver, don Nicolás, aquí te toca el número uno, ¿ya? Vas a inventar un movimiento con las manos. A ver, un movimiento con las manos, Nicolás. A ver. ¡Excelente! Muy bien, entonces, movimiento uno. Vamos a hacer todos el movimiento del Nicolás. Movimiento uno. El del Nicolás. Uno. 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 Eso. A ver, ahora vamos con el movimiento dos. Tú, Joaquín, vas a inventar un movimiento con los codos. A ver. Ya. Bien, bien, Joaquín. Muy bien. Entonces, movimiento uno, el del Nicolás. Movimiento dos, el del Joaquín. ¿Vieron el del Joaquín, cierto? ¿O no lo vieron? Entonces, movimiento 2 del Joaquín. Movimiento 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 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 1. 2. 1. 2. 1.
Uno. Cero, excelente. A ver, siguiente movimiento. Movimiento. Tres. Omar, te toca a ti. Vas a inventar un movimiento con la cabeza. ¿Ya? Excelente, muy bien. Entonces, movimiento 3 del Omar, movimiento con la cabeza hacia los lados. 3, movimiento 3, movimiento 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 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
6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Y el del Vicente, movimiento 5. Movimiento 5. Movimiento 5. De la Martina, movimiento 4. 4. 4. 4. Y 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. Y 2. 2. 2. 2. 2. 2. 1. 1. 1. 1. 1. Ahora, a ver, lo vamos a hacer un poquito más rápido. A ver, vamos. Más rápido, ¿se atreven? Y vamos, más rápido. Y 1, 1, 1. Vamos atrás. 1, 1, 1, 1, 1. 3, 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
Así con el camino. No pise las piedras porque si no se nos va a caer. No pise las piedras que se nos va a caer. Porque tenemos un obstáculo. Las piedras están mojadas, así que se pueden caer. Cojín. Dale. Eso. Vamos pasando primero despacito y cuando ya tenga más confianza pueden no pasar más rápido. Cojín. Saltando. Tienes que irlo a saltar. Separado. ¡Eso, Alonso! Tienes que ir saltando a estas cojines. ¡Eso, Alonso! ¡Eso, Vicente! Tengo que sacarme esto. ¡Eso! Vamos a ir saltando. ¡Eso, Nicolás! Vamos entonces a pasar por nuestro camino de piedras y nos vamos a encontrar con un puente colgante. Vamos a tener que hacer equilibrio en un puente colgante. Para eso podemos ocupar una cuerda. Vamos a hacer equilibrio ahora en nuestro puente colgante. Podemos ocupar una cuerda, una bufanda, un hilo, un palo de escoba, lo que tenga. ¿Dónde está? Ahí atrás, te dije. Ya. En la caja. Entonces, pasamos por el camino de piedras. El camino de piedras. Y ahora, por el puente colgante. Cuidado con caerse al precipicio. Ya, Alonso. Aquí. Y ahora, por el puente colgante. Espérate, un puente cuidado colgante. Con caerse al precipicio. No se caiga ahí. Con mucho cuidado. ¡Eso, Nicolás! ¡Queda nuevo! ¡Más rápido! ¿Ven? ¡Eso, Vicente Muchoni! ¡Muy bien! ¡Una cosa! ¿Lápiz cristo? ¡Aquí! ¡Eso! ¡Bien, Joaquín! ¡Eso, Mar! ¡Eso, Vicente Millapan! Entonces pasamos por esas piedras y ahora por el puente colgante. Y en nuestro camino se va a cruzar un túnel. Entonces, después del puente colgante va a aparecer un túnel. Entonces, pasamos por las piedras. El puente colgante. Y ahora, por debajo del túnel. Por la malla de la nueva. Por el túnel. Por debajo de la mesa. Eso. Por el túnel. Ahora. Por el túnel puede ser por la silla. ¿O debajo de la mesa? Por el túnel, por debajo de la mesa. Eso, Vicente Millapan. No, sí, el túnel, dijo la tía, por debajo por de la mesa. Por el túnel, eso, Nicolás. Pasa. Eso, Joaquín. Debajo de la mesa, hijo. Eso, Vicente, ¡vamos, Vicente! Por ahí. Bien. A ver, ahí. Empecemos de nuevo entonces. Pasamos por las piedras, Abajo. Abajo y pasa ahí por el puente aquí. Colgante. Ahí abajo, pasa abajo de la mesa. Luego debajo del túnel y en nuestro camino aparece una montaña. Vamos a tener que pasar por arriba de la montaña. Vamos a tener una montaña por ahí. Entonces cuando pasemos por debajo del túnel vamos a tener que pasar arriba de la montaña. Estamos entonces por debajo del túnel y después arriba de la montaña. Arriba de la montaña, ya, sube arriba. Eso, Vicente Buccioni. Eso, Nicolás. Para abajo de la montaña, Nicolás. Arriba de la montaña. Levanta el cojín, pues bien. Ponelo acá. ¿Dónde? Ahí. Para debajo de la silla. ¡Eso! ¡Bien, Alonso! Eso, Vicente Villamán. ¿Cómo te enseñé? Eso, bien, Alonso, por el túnel. Por el puente ahora. Ahora arriba de la montaña. Bien. Ya, eso, Mar. Muy bien. Cuéntame. Eso, Rachel, excelente. Paco, estáis tapando la puerta. ¡Eso! ¡Vamos, Eric! La arriba de la montaña. ¡Eso, Eric! ¡Ah, no, por ahí! ¿A dónde están?
Es por arriba. Ahorita digo los pasteles. ¡Eso! Vamos a pasar una vez por nuestro recorrido bien lento. Vamos a pasar en cetáceo, bien lento. Bien lento. Por las piedras. Por las piedras, bien lento. Ya, por el cojín. Muy lento como una tortuga. Lento. Hay que pasar lento, muy lento. Muy lento. Pero no, ahí. Pasa por arriba. Ultra lento, lento. Lento. Pasa, po. Pero lento, lento. Y cuando termine, me levanta la mano. Lento. Muy lento. No fuerte. Lento. Lento, ahí. Eso Vicente Millapán, lento. Lento, sí. Lento, no rápido. Lento. Con la cuerda. Lento, bien lento. Ahí terminó. Entonces, los que ya terminaron de hacer la vuelta lento, lo van a hacer ahora en máxima velocidad. Muy rápido. Rápido. Muy rápido. Los que ya terminaron de hacerlo lento, lo van a hacer en máxima velocidad. Pasa el palito. Rápido, rápido, rápido. Sí. ¿Quién pasa? Ya, ahora por ahí. Eso. Bien, rápido, rápido. ¡Ah! Muy bien. Eso, Rachel, eso, Eric. Muy rápido. Ahora, muy rápido. Cuando terminen de ya hacerlo lento, lo van a hacer muy rápido. Ahora, Omar. ¡Tía! ¡Tía! Dígame. Hey. Baja. Ya. ¡Es fuerte! ¡Pase fuerte! Abajo la mano. ¿Y lo hiciste rápido, Omar? ¿Ahora en máxima velocidad? Ahora por arriba. Omar, ahora, pan. Muy rápido. ¡Eso! ¡Máxima pastel, velocidad! Pastel, pues se llama pastel. ¿Te desmueve esta? ¡Eso, Vicente Millapán! ¡Eso, Omar! ¡Muy rápido! ¡Eso, Vicente Buccioni! ¡Rapidísimo! ¡Eso, Nicolás! ¡Rápido! ¿Lo hiciste rápido, rápido? ¿En máxima velocidad? ¡Eso! ¡Bien, Joaquín! ¡Eso! Y cuando hayan terminado, van a tomar, se van a poner las manos en el corazón y van a tomar aire. ¡Eso, tía! Los que terminaron se van a poner la mano en el corazón y van a tomar aire. Muy bien, excelente, súper. Vamos ahora a ordenar todos los materiales que ocupamos porque les traje una historia, ¿ya? Así que van a ordenar ahí todos los materiales que sacaron, los van a dejar ordenados y vamos a montar una historia que les traje, ¿ya? Ya, de caso ahí nomás, mismo. Después lo ordenamos, ven a sentarte. Ya, vamos a contar una historia. Ahí el Vicente está listo. Vamos a contar una historia entonces. El Blas, eso. El Joaquín ahí está listo, eso, el Vicente también, el Alonso, Omar, eso. Entonces, esta es una historia de una isla que se encontraba en medio del mar. Aquí tenemos la isla que se encuentra en medio del mar. Esta isla se llama Isla de Bocalilandia. ¿Se adivinan por qué se llamará Isla de Bocalilandia? En esta isla vivían distintas familias. Vamos a conocer entonces las familias que vivían en esta isla. Mira, teníamos unas hermanas que les encantaba peinarse. Tenemos a la hermana A. Miren, ella usaba unos cachitos ahí. Le gustaba usar unos moños. La hermana A, que era una de las hermanas mayores. Ah, oh, papá, sí. Teníamos a otra hermana A que también le gustaba peinarse. Ella también usaba un cachito como su hermana. Y teníamos a dos hermanas A que eran más pequeñas, que igual como sus hermanas mayores también les gustaba peinarse. También usaban peinados muy divertidos.
Miren, les voy a mostrar aquí los peinados que usaban estas hermanas, miren. Ella también usaba ahí su peinado bien divertido, usaba además un cintillo acá. Teníamos entonces ahí a las hermanas A mayores y a las hermanas A menores. Miren, todas ellas entonces usaban peinados muy divertidos. Otras hermanas que vivían en esta isla era la familia tía, de las Es. Al otro lado, la A. ¿Qué cosa? Parece ahí al revés. Parece sí, al revés. A ver, la A naranja. La A naranja. ¿Así? ¿Ah, es que está al otro lado, no. Ah, la hizo mal. Sí, ya no, y que a veces me da vuelta la pantalla y otras veces no. Ah, ok. Entonces, ahí ya estoy media. A ver, y aquí tenemos, miren, las hermanas E. Las hermanas E también eran muy coquetas. Miren, las hermanas E les gustaba usar cinturones para verse más delgadas. A ellas les gustaba usar aquí, miren, unos cinturones. Teníamos las hermanas E mayores. Que eran muy coquetas. Miren ahí ese cinturón que usaba ella para tener una cinturita ahí chiquitita. Y al igual que sus hermanas mayores, las hermanas menores también usaban ahí un cinturón. ¿Ya? Burra. Teníamos entonces ahí la familia de las A y la familia de las E. Otra familia que vivía en nuestra isla de Bocalilandia era la familia de los hermanos I. Los hermanos I eran muy largos y flacos. Teníamos al I, al hermano mayor, y al otro hermano mayor. Los otros usaban un sombrero como este. Teníamos al I, hermano mayor, y este otro, que también era el mayor, y que le gustaba usar un sombrero. Miren, ahí usaba un yoki muy estiloso. Y los hermanos mayores, los hermanos menores, ¿adivinen qué? También usaban un sombrero como su hermano mayor. Le quisieron imitar ahí a su hermano mayor y quisieron tener igual harto estilo como él. Miren, aquí tenemos entonces a los hermanos y menores que también usaban sombreros. Teníamos entonces a los hermanos y mayores y a los hermanos y menores. Otra familia muy importante en la isla eran los hermanos O. Los hermanos O eran muy rechonchitos y eran unos hermanos muy simpáticos. Miren, aquí tenemos a los dos hermanos O que les gustaba ahí salir a jugar con sus otras familias. Teníamos a los O mayores y a los hermanos O menores, que también eran igual de rechonchitos que los mayores. Teníamos aquí a uno menor y a este otro que también era menor. Este E menor de acá también usaba, miren, un yoki. Y la última familia que vivía en nuestra isla de Bocalilandia eran las hermanas U. Las hermanas U eran las más simpáticas, pasaban todo el día riéndose. Teníamos a la U, hermana mayor, pasaba todo el día riéndose las hermanas, miren. Tenían ahí siempre una gran sonrisa. Teníamos a la U mayor. No. A la otra hermana mayor. Y a las hermanas menores eran todas muy simpáticas y les gustaba reírse. Un día en la isla hubo una fiesta. Todas las familias de la isla se reunieron a celebrar. Uy, se le cayó el ojito.
todas las familias se juntaron a celebrar la isla. Tenían una fiesta y empezaron a cantar sus canciones. Las A empezaron a cantar. Las hermanas E también se pusieron a cantar ahí muy felices. Los hermanos I también se pusieron a cantar. Los hermanos O con mucha voz empezaron a sacar su canción. Y las hermanas U, muy alegres, también empezaron a cantar. Todas las familias de la isla de Bocalilandia estaban ahí disfrutando en esta fiesta, cuando de repente apareció alguien que estaba muy enojada. Era la bruja. ¿Por qué? Dijo la bruja, ¿por qué no la habían invitado a la fiesta? ¡Como no me invitaron a la fiesta, me vengaré! Y la bruja desapareció. Las hermanas y las familias de la isla de Bocalilandia seguían celebrando la fiesta, no le tomaron mayor importancia. Y cuando llegó la noche, se fueron a dormir. Estaban todas ahí durmiendo en sus casas. Las hermanas A se fueron a sus casas, las hermanas de la E también se fueron a sus casas, y todos se fueron a dormir a sus casas. De repente, la bruja apareció y dijo, ¡como no me invitaron a la fiesta, me vengaré! ¡Las voy a hechizar a todos! ¡Y simsalabim! ¡Que les llegue su fin! Dijo la bruja, a ver, ayúdenme. ¡Simsalabim! ¡Que lleguen su fin! A ver de nuevo. ¡Y simsalabim! ¡Que llegue su fin! Y la bruja se fue corriendo. Al otro día, algo extraño había pasado. Las hermanas más pequeñas empezaron a despertar y se dieron cuenta que algo faltaba. La primera en darse cuenta fue la A pequeña y dijo, ¿dónde están mis hermanas? ¡Hermana! ¡Ah! 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 No encontraba a sus hermanas, la A. En la casa de las E pasó lo mismo. Se despertó la más pequeña y dijo, ¡eh! ¡Eh! ¿Dónde se han metido? ¿Han visto mis hermanas? Tampoco estaban las hermanas de la I. En la casa de la I, del hermano I, adivinen, pasó lo mismo. ¡Mis hermanos! ¿Dónde están mis hermanos? ¿Han visto a mis hermanos? ¡Y mayor! ¡Y menor! ¿Dónde se metieron? No los podían encontrar. Lao, el hermano, tampoco encontraba a sus hermanos. Buscaba y buscaba. Les gritaba, ¡oh! ¡Oh! Y nadie le respondió. La U más pequeña pensó que le estaban haciendo una broma. Ella era tan risueña y era tan juguetona que pensó que sus hermanas le estaban haciendo una broma. Y dijo, ¡ay, mis hermanas, qué les gusta molestarme! ¡Se deben estar escondiendo de mí! ¿Dónde están? ¡Ay, hermanas, no sean tan chistosas! Pero tampoco encontraba a sus hermanas. De repente, apareció la bruja y les dijo, ¡sus hermanas están dormidas en un sueño profundo! Y solo hay una forma de despertarlas, ¡pero yo nunca se los diré! Y la bruja desapareció. Las hermanas y toda la familia se quedaron ahí pensando, ¿cómo podemos despertar a nuestras hermanas? Estaban ahí dormidas en la playa.
en la orilla del mar estaban ahí durmiendo todas las hermanas en un sueño profundo y no podían despertarlas. Empezaron a moverlas ahí. ¡Despierta, despierta! Y no se despertaba. Trataron de despertar a la So y tampoco se despertaban. Trataron de despertar a la y no se despertaba. ¿Cómo se les ocurre que podríamos despertarlas? A ver, Omar, ¿cómo se te ocurre que podemos despertarlas? Con agua. Con agua. ¿Con agua? A ver, Omar, ¿cómo se te ocurre a ti? Gritamos, ¿qué? Gritar, su oreja y se aprieta. ¿Están diciéndole algo a la oreja? ¿Qué le podemos ¿cómo? Decir a la oreja? A ver, ¿qué le podemos decir? Con un beso. A ver, Omar, trata de despertarla, a ver, dile. No se despierta, a ver, ¿cómo podemos despertarlas? Con una medicina. ¿Con una medicina? O con un beso, como la bella durmiente, así. A ver, intentemos cantar las canciones de cada uno. Vamos, entonces, tratemos de cantar la canción de las A. A ver. Canta la canción. Parece que algo está sucediendo ahí. Creo que tienen que decir A más fuerte porque se están despertando las hermanas mayores. Falta la menor. A ver. Y con el canto de los niños y las hermanas, todas las A se empezaron a despertar. A ver, tratemos de despertar a las E. A ver, vamos con las E. Parece que le falta ahí un poco de energía, a ver. Ahí sí que sí, y se empezaron a despertar de a poco las E. Me estoy portando bien. A ver, tratemos de despertar a las siguientes. ¿Cuál nos falta despertar? La I. Vamos despertando a las I. A ver. Muy fuerte. Con el canto de los niños, las vocales y se fueron despertando. ¿Cuál nos falta ahora? ¿Quién nos falta despertar? Vamos despertando las más energía. Y todos los hermanos se fueron despertando. Mamá, ¿por qué me caen? ¿Ya los despertamos a todos? ¿O nos falta? ¿A quién nos falta? ¡Despertamos a una! ¡Nos faltan las otras! ¡Vamos con las U! ¡Ya despertamos a una, hermana! ¡Ahí despertamos a otra! Niños, con su canto lograron despertar a toda la familia de Vocalilandia. La hermana A menor se acercó y les dijo: ¡Muchas gracias, niños! ¡Nos ayudaron a despertar a todas nuestras hermanas! ¡Ahora los invitamos a celebrar con nosotros! Y cuando todas las familias de Vocalilandia se despertaron, empezaron todas a celebrar que estaban juntas. Y colorín colorado, nuestro cuento se ha acabado. A ver, vamos a hacer ahí unas preguntitas. A ver, Alonso, ¿de qué se trataba la historia? De los vocales.
De las vocales. Muy bien. A ver, y Nicolás. ¿Qué personaje había en la historia? A, E, I, O, U. ¿Y qué les pasaba a las vocales? ¿Qué les pasó a las vocales en esta historia? Se durmieron. Se durmieron. ¿Y Joaquín, por qué se durmieron las vocales? Se durmieron. Por la bruja. Por la bruja. ¿Y por qué la bruja las hizo dormir? Porque no la invitaron. Porque no la invitaron a la fiesta. A ver, y Omar, dime una de las familias de la isla que, de Vocalilandia. A ver, ¿cuál, de cuál te acuerdas? U. De las U. ¿Y qué tenían de especial las U? Especial U es un... ¿Qué tenían de especial las U? Eran risueñas. Sueño. Eran risueñas, se reían todo el rato. Muy bien. A ver, y Vicente Millapán, ¿qué otro personaje teníamos acá? ¿Cuál era una de las otras familias que teníamos? ¿Cuál? Las E. ¿Y qué tenían de especial las E? ¿Qué tenían de especial las E? Cinturones, muy bien. A ver, y Vicente y Buchoni, ¿cuál había? ¿Qué otra familia teníamos? Ya nos dijeron las U, que eran risueñas, las E, que usaban cinturones. ¿Cuál otra teníamos? La U, o sea, la A. La A. ¿Y qué tenían de especial las A? Porque tenían la guata. Usaban moño, muy bien. A ver, Rachel, ¿qué otra familia había? Ya nos dijeron las A, las E, las U. ¿Cuál otra había? Ahí. Las I. ¿Y qué tenían de especial las I? Tenían gorro. Usaban gorro, muy bien. Eric, ¿y cuál es la última familia que nos falta? Ya nos dijeron las A, las O. ¿Y qué tenían de especial las O? ¿Cómo eran las O? Eran gorditas, muy bien, excelente. Entonces, miren lo que vamos a hacer. En su cuaderno van a dibujar los personajes de la historia, ¿ya? Y el lunes, cuando vengan a retirar sus cuadernos, los vamos a revisar, ¿ya? Así que nos vamos a empezar a despedir y ustedes se van a quedar ahí dibujando los personajes de la historia que contamos hoy día, ¿ya? Vamos a despedir entonces y ustedes se van a quedar ahí haciendo el dibujo de los personajes. Vamos juntos y chao, chao para ti y para mí. Para mí. Chao, chao, nuestra clase termina así. Muy bien. Y como no está la Noelia, Vicente Buchoni, ¿puedes elegir a una persona para que continúe con la historia? Yeah. El Nicolás. ¿El Nicolás? Pero es que el Nicolás ya fue. Puede ser, mira, los que no han escrito, no han dicho, hecho su historia son el Joaquín, el Omar, el Alonso ya lo hizo, la Rachel y el Eric también, la Martina puede ser. La Martina, Joaquín. ¿Quién? ¡Martina! ¡Ya! ¡Martina! Entonces después te va a tocar a ti. Cuando la Noelia termine su parte, te lo voy a mandar a ti, Martina, ¿ya? ¿Hasta cuándo es el video? ¿El de la historia? Sí. ¿El del cuento? Cuando lo completemos nomás. No, ahí nos queda un poquito. Cuando los completemos, yo se lo voy a mostrar para que me ayuden a ponerle el nombre. Y le tenemos que hacer portada. ¿Ah? ¿Y hoy podemos hacer un personaje? ¿Del cuento? Sí. Pero no se me adelante. Nicolás, mira, cuando esté listo el cuento,
el superhéroe. Mira, Nicolás, cuando esté listo el cuento, yo se los voy a mostrar. Ustedes ahí van a ver el cuento entero. Y ahí van a ser entonces. Yo más. Voy a pasarle por alrededor. En vez de ese modo, voy a pasarle el lápiz cristo. Verde. Entonces, ahí van a ser entonces los personajes del cuento que contamos hoy día. Y nos vemos mañana en nuestra próxima clase. ¿Ya? Buen día. Que estén muy bien. Chao, Alonso. Chao, Joaquín. Chao, Nicolás. Chao, Vicente Villapán. Chao. Chao, Omar. Chao, Martina. Chao. Chao, Choni. Chao. Cuídense, que estén muy bien.